Muy buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su clase de matemáticas de quinto grado. En esta ocasión vamos a ver un tema muy muy interesante, el cual son acerca de los cuerpos geométricos, pero en específico son las lecciones 43, 44 y 45, como es todos o algunos y manotazo. Que ahorita nos vamos a enfocar más que nada en la lección 44 y 45, ya que la 43 es totalmente una lección que se debe llevar exclusivamente presencial. Sin embargo, bueno, como estamos en la modalidad en línea, pues no podemos hacer esta lección. Tu maestro o tu maestra tendrá que hacerlo en el tiempo adecuado para que puedas desarrollar este desafío número 43 como es. Empezamos. Primeramente tenemos que saber qué es un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico es un cuerpo, como así lo dicen, que tiene tres dimensiones: largo, alto y ancho. Y en esta ocasión, más que ver qué es un cuerpo geométrico, vamos a ver los diferentes tipos de cuerpos geométricos regulares que existen en la geometría. Y primeramente tenemos el cubo, que aquí, como nos lo muestra, tiene una cara, un vértice y una arista. Ahorita vamos a verlo más en vivo. Voy a poner la cámara para que ustedes lo vean mejor. Vamos a llevar una actividad. Que les va a gustar, ¿sí? Si pueden conseguirlo, pero ahorita vamos a explicar más a fondo, más a ratito, que ponga la cámara en vivo. Entonces, aquí tenemos que el cubo tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. Existen los prismas. Ahorita vamos a ver el cilindro y el cono, pero primero vamos a ver el cubo y los prismas. Y las pirámides también. Los prismas se caracterizan por tener dos bases con la misma figura plana. En este caso tenemos el primero, que es un prisma hexagonal, porque sus dos bases están hechas de hexágonos. Es una figura que tiene 6 lados, ¿sí? Y cada uno, pues, se desprenden lo que son las aristas hacia la otra base contraria, por así decirlo. Tiene 8 caras, 12 vértices y 18 aristas. Aquí tenemos el prisma cuadrangular, porque, bueno, como su nombre lo dice, tiene dos bases de forma cuadrada. Entonces es un prisma cuadrangular. Y tenemos el prisma triangular, porque sus dos bases son triángulos. Tenemos una pirámide, y las pirámides también se clasifican como los prismas, pero la pirámide tiene solamente una base y termina en una cúspide. En este caso tenemos la pirámide triangular, porque su base es un triángulo y, bueno, obviamente todas sus aristas terminan en una cúspide o en un vértice en común. Tenemos también la pirámide cuadrangular, como su nombre lo dice, tiene como base un cuadrado. Y tenemos otra pirámide aquí, la moradita, que es una pirámide hexagonal. Como su nombre lo dice, tiene como base un hexágono. Y ahora sí vamos a ver lo que es el cono y el cilindro. Dice, el cono tiene un vértice solamente y dos caras. Es decir, una de manera redonda, circular, curva, y tiene una base circular, ¿sí? Y el cilindro tiene 3 caras, es decir, es un prisma. Podríamos decir que es un prisma, pero no entra dentro de la clasificación del prisma, sino que tiene sus dos bases circulares y tiene solamente una cara curva que une esas dos bases. Ahorita vamos a ver precisamente la clasificación de cada una de ellas, porque el cilindro y el cono no están clasificadas como pirámides o prismas, ¿sí? En los dos casos, una de las caras es totalmente curva. Bien, vamos a ver la clasificación. Y aquí tenemos la clasificación de cuerpos geométricos. Existen los poliedros, como ya lo vimos. Todos los poliedros son el cubo, los prismas y las pirámides. La principal característica de los poliedros es que todas sus caras son planas
y pues tienen vértices y aristas. Está el cubo, el prisma cuadrangular, el prisma triangular, todo lo que es prisma y todo lo que es pirámide se les va a llamar poliedros. Están también los poliedros regulares, que es cuando todas las caras de la figura son totalmente iguales, por ejemplo, puros triángulos, puros cuadrados, etcétera. Podría considerarse el cubo un poliedro regular, porque todas sus caras son cuadradas. Bien, y vemos que también hay unos cuerpos que se llaman cuerpos redondos, es decir, los que tienen una de sus caras redondas o curvas. En este caso vemos el cilindro, el cono y la esfera. También se les puede llamar cuerpos de revolución, porque si nosotros los ponemos a girar, bueno, pues van a girar de acuerdo a lo que es su cara curva, su cara redonda, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver también otros cuerpos redondos, porque esto, los cuerpos redondos vienen en la lección, en una de las lecciones de desafíos, en la cual nos dicen cuál es la esfera, una semiesfera y un toro, o sea, la dona. La esfera, pues como nosotros lo vemos, es como si tuviera forma de una pelota. La pelota es una esfera, ¿sí? La semiesfera es prácticamente que dividimos la esfera en exactamente dos partes, y una de ellas, ¿sí?, se desprende de la otra, y obviamente vamos a sacar dos semiesferas. Entonces también existe este cuerpo, es más que nada como si fuera un domo, en donde podemos, un domo circular, redondo. Y bueno, tenemos el toro, que es prácticamente lo que es una dona, y en el cual no tiene ningún vértice, no tiene ninguna arista y solamente tiene una sola cara, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunos cuerpos, una actividad que tengo por aquí. Y aquí yo creo que ya pueden ver la cámara. Y bueno, principalmente tenemos el cubo. Aquí se los voy a estar acercando, lo que es el cubo. Si ustedes lo ven, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras. Tiene vértices, que son donde se unen las aristas. ¿Sí? Y bueno, nosotros si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. ¿Sí? Es un esto es un cubo. También puede ser un poliedro regular, porque tiene todas sus caras de la misma figura. Y bueno, tenemos lo que son los prismas, que son estos más que nada. Si ustedes lo ven, tienen dos bases. Una base que es en forma de cuadrado. Las dos bases que son totalmente opuestas, ¿sí? Son bases iguales. Esto es un cuadrado. También se le puede llamar un paralelepípedo, porque todos sus vértices son paralelas. Estas dos vértices son paralelas entre sí. Estos dos vértices son paralelos entre sí. Estos dos aristas son paralelos entre sí. Son aristas. Una disculpa. Son aristas. Estas dos aristas son paralelas entre sí. Estas también. Estas dos aristas son paralelas entre sí. Estas también. Todos sus aristas. Las aristas contrarias van a ser paralelas. Por eso también se le puede clasificar como paralelepípedos. Bien, tenemos lo que son las pirámides. ¿Sí? Como ustedes ven, la pirámide lleva una sola base de la forma en la que se le va a llamar. En este caso tenemos una base cuadrada, se le va a llamar pirámide cuadrangular. Y de aquí nacen o emanan lo que son las aristas hasta un punto en común a partir del vértice, a partir de los cuatro vértices del cuadrado. Se van a desprender las aristas hacia un punto en común, que es otro vértice, es un solo vértice, pero este vértice va a tener un nombre especial, se le va a llamar cúspide, ¿sí? Esta cúspide pues termina en un solo vértice y por eso se le llaman pirámides, ¿sí? En este caso, pues el cono podría no se llama una pirámide, porque una pirámide circular
porque termina en una cúspide, tiene todas las características de una pirámide. Sin embargo, le vamos a llamar cuerpos de revolución o cuerpos que giran, porque si nosotros lo ponemos a girar, como ahorita lo estoy haciendo, ¿sí? Va a dar como resultado lo que es la cara de la única cara que tiene, redonda o curva, que es esta. Entonces, todo esto es una cara. Tiene una y dos caras. Y su arista solamente tiene una y tiene solamente un vértice. En el caso de cilindro, nosotros tenemos dos bases cilíndricas, dos bases circulares. En este caso no se la clasifica como prisma porque también es un cuerpo de revolución. Es decir, también gira dentro de su propio eje y da como resultado una o dos caras más. Las tres caras, mejor dicho. Entonces, tiene dos caras circulares, que son sus bases, y una cara curva. Es decir, tiene tres caras. Tiene una arista circular y otra arista circular. Es decir, tiene dos aristas y no tiene ningún vértice. Es decir, no tiene ningún piquito donde se unan, ¿sí? Entonces, esta no se clasifica como prisma. Este es un cilindro, ¿sí? Y bueno, este es una esfera, ok. Bueno, a lo mejor no lo pudimos hacer muy bien, pero pues no tiene ninguna cara. De hecho, el círculo, la esfera, lo que es la esfera, no tiene ninguna cara plana, solamente tiene una cara curva, solamente es una cara curva, no tiene aristas y tampoco tiene vértices. ¿Sí? A lo que es la semiesfera, como aquí lo vemos en las diapositivas. La semiesfera sí tiene una cara plana y una cara curva y solamente tiene una arista circular, ¿sí? Entonces, así como lo vemos. Y pues la dona no la podemos hacer, ¿verdad? De manera material. A lo mejor solamente en una panadería, pero porque tiene forma de dona. Entonces, la dona solamente tiene una sola cara y es curva y no tiene ni un vértice y ninguna arista. A continuación les voy a dejar una tarea a ustedes que es hacer con palillos de madera, ¿sí? Ahorita yo voy a hacer un ejemplo de un cubo que es el más fácil, el más sencillo. Y nosotros con plastilina vamos a realizar un cubo y vamos a poner en cada extremo, ¿sí? Del palillo para que se unan. ¿Sí? Unas bolitas de plastilina para que pues puedan unirse las plastilinas, ¿verdad? Y pues vamos a ver si lo podemos conseguir, a ver si podemos hacerlo, ¿sí? Para esto vamos a explicar bien, bien, ya acabamos el cubo, tuve que parar un poquito la cámara para poder hacerlo, si no aquí nos íbamos a llevar eternidades, pero bueno, ustedes en calma, en compañía de su papá, de su familia, ustedes van a poder hacer esto, este cubo, y todas las figuras geométricas que ustedes quieran y puedan hacer, y se los dejo a su ingenio, pero tiene esto una condición. Las bolitas de plastilina, nosotros los vamos a considerar como los vértices. Los palillos van a ser nuestras aristas. Digo, para que ustedes lo intenten en su casa y me digan cómo les fue aquí en los comentarios de MB Education, ya sea que nos vean por YouTube o por Facebook. Entonces, háganlo. Pueden enviarle las fotografías a su maestro para que para que les pueda calificar de manera. Ahora sí que de una buena manera, pues para que tengan variedad. Entonces, es una actividad muy común que todos los maestros conocemos, muy sencillo y que ustedes pueden realizar en casa con un poco de plastilina, ¿sí? Y unos palillos de cocina que se usan para los chiles rellenos, como moldadientes, para las quesadillas, etc. Bien, entonces vamos a ver algunos modelos de planos de los cuerpos geométricos. En el número 1, ustedes me van a comentar aquí abajito en el video a qué plano se refiere el primero con el número 1. En el número 2, qué cuerpo geométrico se puede armar con ese plano. En el número 3, qué cuerpo geométrico será. El 4, qué cuerpo geométrico. En el 5 y el 6, y así sucesivamente.
Y ustedes aquí en los comentarios me lo pueden decir y explicar, ¿sí? Y bueno, por último, vamos a contestar la lección 44, en el cual me digas el número de caras planas, el número total de aristas, número de aristas curvas y número de vértices de cada uno de los cuerpos geométricos que se enumeran en tu libro: cilindro, cono, cubo, esfera, pirámide, prisma, semiesfera y toro, dona. En la pirámide y en el prisma, ustedes me pueden elegir entre todas las pirámides y todos los prismas que existen. Ustedes escojan el que más les guste, ya sea pirámide cuadrangular, pirámide triangular, prisma hexagonal, prisma triangular, prismas octagonal, etc. Entonces, ustedes van a contestar esta lección más que nada, y pues es la lección principal, el cual ustedes van a contestar también las preguntas de su página 88, ¿sí? Donde contestan cuántas aristas y cuántas caras curvas, etc. Y la lección, lo que es la lección 45, que es la página 89, tiene un pequeño juego que pueden realizar en familia, ¿sí? Se llama manotazo, y van a tener que usar el material recortable que se encuentra en la página 213 y 214, también de su libro de desafíos matemáticos, y el cual pues van a tener que adivinar de cuál tarjeta o cuál tarjeta pueden agarrar primero, llegando a una conclusión al describir la figura. Las instrucciones están claras aquí en la 45, practíquenlas en familia, y pues espero que esta clase te haya ayudado para que puedas conocer un poco más de los cuerpos geométricos. Bien, yo te espero aquí la próxima semana en tu clase de matemáticas. Espero que te encuentres bien. Hasta pronto. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita. Y en Facebook, síguenos y dale like a nuestra página oficial, mbeducation.mx, para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.